Muy buenas tardes, comunidad. Bienvenidos un día más. Está la cosa... Yo creo que los, 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 los humos como que han cambiado un poco, ¿no? Os veo con ganas, veo con ganas de que esto tire para arriba, de remar y de irnos para arriba. Vale, hoy eh, tanto en, en el canal de Telegram, en el público, en el privado y en eh, YouTube me habéis preguntado eh, sobre el tema de la estrategia, de por qué comprar aquí, vender aquí y cómo más o menos hacerlo. Vale, vamos a analizar juntos el Bitcoin, vamos a tirar también un gráfico completamente limpio, sobre todo para que los nuevos vean un poquito cómo lo hacemos. Y os voy a enseñar operación en vivo. En vivo, ¿vale? Para que veáis que si sí es así, que yo entro donde digo que entro. No lo suelo hacer, ¿vale? Bueno, lo suelo hacer, no, lo no hago nunca. Creo que hay dos vídeos donde lo he hecho en todo. en, en tres años y pico que llevo. Eh, no lo suelo hacer, pero creo que es interesante que, joder, por lo menos que sepáis que, que, que es así, que si yo digo, bueno, entro aquí, es que he entrado aquí, si he hecho una medición, eh, eh, hemos entrado ahí, ¿vale? Y que hago una estrategia en base a lo que yo os digo, no, no al aire. Entonces, chicos, chicas, comenzamos. Uy, casi se me olvida el suscríbete. Siempre me pasa igual, soy un poco patán con esto. Tengo aquí un botoncito para cada cosa, pero pero muchas veces se me olvida. Bueno, Bitcoin, Bitcoin. Vamos a, a la chicha. Primero, a, la, a, lo, a, lo, a lo importante, a lo que vamos, a lo nuestro. Vamos a lo nuestro, ¿no? Y el lo más que diga lo que quiera. Tengo que reiniciar el PC porque las cosas las me está dibujando un poco raro. De todas formas, a ver si cambio la tarjeta gráfica. Um, es que lo estoy machacando mucho, porque estoy editando mucho, estoy... Ya tengo grabado los primeros capítulos del curso. Poco a poco. Ya está la criptocueva casi terminada. <laughs> Faltan dos detalles, pero... Pero sí, 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 en dos días ha sido visto y no visto. Tengo a la jefa en el Ikea que iba a comprar unas estanterías o no sé qué. Ya, bueno, ya os, la... Ya os presentaré la criptocueva. A ver qué tal... Está la criptocueva, la Bitcueva y el criptobúnker. De momento va ganando la criptocueva por bastante. Vale. Eh, bueno, Bitcoin. Eh, primero, primero, ¿vale? Lo que antes era eh, esta zona, que fue un objetivo, ¿vale? Ahora es una resistencia. Fue un objetivo a Fibonacci, eh, ya lo visteis cuando le dimos, lo estuvimos mirando, punto 1 y punto 2 de caída. Eh, ahora es una resistencia. Tanto esto como... Eh, esto está aquí un poquito así. Ahora sí ya la podemos poner aquí. ¿Vale? ¿Vale? Ya sabéis que a mí lo que me gusta son las cuatro horas. En una hora empezamos a ver cositas. Lo que pasa es que eh, si nos pasamos de listos podemos ver hasta dragones. <laughs> eh, pero... Pero no, no. Eh, de momento tenemos esta resistencia que coincide con este punto horizontal anterior. Con lo cual... Eh, yo digo, bueno, pues yo llegaré aquí y, y, y venderé la mitad. O vender un tercio o vender lo que sea. Yo he vendido en principio. Iba a vender. Había vendido un tercio, pero luego he visto que. Tal y, y al final he dejado la mitad de la operación, ¿vale? Creo que es lo, es lo ideal. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una línea de tendencia. ¿Y de dónde ha salido? ¡Hola! <laughs> Esto es, esta es la pregunta del millón. ¿De dónde cojones sale la línea de tendencia? Bueno, en este caso sale. Esta sale de aquí, ¿vale? Bueno, pero esta otra Vamos, bueno, en cuatro horas yo creo que sí podemos verlo ¿Vale? Sale desde aquí abajo Toca aquí, toca aquí Dos puntos y tres puntos eh, No es por casualidad ¿Vale? O sea, bueno, espérate Vamos a poner el diario porque si no <laughs> Si no, no vamos a llegar nunca a donde está En vez de hacer lo que yo hago muchas veces si, te, si pulsas la tecla control y haces así Él te hace zoom a la mitad de la pantalla ¿Vale? Con la rueda del ratón Pulsando la tecla control entonces, eh, ¿yo qué hago? Pues eso, que toque aquí, que toque aquí, y a partir de ahí ya, pues que eh, la línea de tendencia nos lleve donde quiera, y nos lleva aquí. Pues ¡Qué casualidad! Pues oye, mira, a lo mejor luego se puede inclinar más o menos, pues yo que sé, hay gente que es muy perfeccionista con la línea, pues a mí no me hace falta ser tan exacto al, al espérate, vamos a ampliar aquí el cuerpo, Dios mío, no pasa no pasa nada. ¿Vale? Son zonas, es que son, también son zonas. Eh, si nos vamos a 15 minutos, eso es muy grande. ...enorme, y estamos en diario... ...entonces bueno, a mí que me gustan 4 horas... ...pues bueno, la línea de tendencia de 4 horas, guachi... Eh, ...de momento... ...no la rompemos, pero... Eh, ...si tenemos que hacer un pullback... ...y venimos aquí, o tenemos que venir a probar... ...otra vez, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa cuando... ...llegamos a una zona de soporte? Pues que normalmente... Eh, eh, ...tan importante como esta, normalmente eh, podemos... ...rebotar... ¡pum! ...que como bueno, estamos haciendo, ir... ...a las resistencias... Cuando se encuentre con la primera resistencia importante, a lo mejor la esta donde estamos en la zona ahora puede llegar, pero si os fijáis, aquí tengo una línea roja, que es tengo una línea, pero que es una zona, ¿vale? Se puede venir a lo mejor desde los 45 hasta los 47 más o menos, ¿vale? Posiblemente puede hacer aquí tontear un poco, puede pasar esto, puede tocar y hacer me vengo para atrás. Bien, a a hacer un pullback a la línea de tendencia rota. O bien, que es donde yo volvería a hacer reentrada a lo mejor. O bien, venir otra vez a probar el soporte. ¿Vale? ¿Qué pasa si se da una cosa o se da otra? Pues muy sencillo, si yo me he quitado la mitad, imaginaos que me he quitado el 30%, ¿vale? Podéis hacer lo mismo. Pero yo me he quitado la mitad, vamos a la realidad. Yo me he quitado la mitad, ¿vale? De ese trade. lo que ha sido una pasta, ahora lo veréis. Eh, si resulta que aquí pasa y hace pullback aquí, yo aquí vuelvo a entrar con ese 25%. Que mi posición va a subir, me da igual, me es indiferente porque la posición es muy buena. Las cosas como son. Compré aquí, ¿eh? O sea, no, no es que lo diga yo, es que ahora lo vais a ver. Y también, si la posición es muy mala, pues la mejoraré. Es decir, si me he pillado un poquito los dedos, la puedo mejorar. Ahora bien, vamos a las estrategias, ¿vale? Con la mitad. Eh, puedo hacer una entrada o puedo hacer una entrada con el total de lo que tenía. Depende de dónde vaya el mercado. Es decir, si yo estoy en esta zona, en esta línea de tendencia, que está resistencia, 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 imaginaros, ¿vale? estamos siguiendo una, una, una escalerita continua, pam. Después de esta, de esta subida, ¿por qué no podemos volver a probar esta zona o esta línea de tendencia? Si ahora se viene aquí, ¿yo qué hago? ¿Meto todo? Meto tal, meto cual, meto la mitad. Es decir, yo he retirado el 50%. Pero voy a entonces, ¿qué voy a hacer? Meter un 25% de lo que era el original. Pero cuando yo retiro el 50%, retiro. Eh, mi posición, el 50% de mi posición, más el 50% de los beneficios. Con lo cual, cuando yo entré en la siguiente entrada, aquí, ¿con qué voy a entrar? Con el 25% de mi posición, más. El 25% de los beneficios que he recogido. No sé si me entendéis. ¿vale? De lo que yo ya he recogido, la mitad. Por ejemplo, yo aquí, ¿vale? ¿Qué he cogido? Pues he cogido 500 y pico dólares más mi posición. Más la, bueno, más la mitad de mi posición. Pues yo, cuando entre aquí, ¿qué voy a meter? Pues. La mitad de esa posición que ya he retirado, más de esos 500 dólares, 250. ¿El resto por qué lo guardo? Esos otros 250 dólares de beneficio más, más esa parte de mi posición que me queda. ¿Para qué lo guardo? Por pues, si se va otra vez aquí. Si le da por decir, pues bueno, voy a ir aquí. Ya está. Si no, ¿qué hago? Ah, pues nada, simplemente he comprado aquí. Vamos a suponer que he comprado aquí y luego ya tira para arriba. Pues yo tengo liquidez en mi bolsillo. Que es lo que siempre os digo, siempre insisto. Guardar para cuando no haya es lo que hay que hacer. Y os encuentro desgastados continuamente. Porque hay que ser. Mmm, hay que ser muy cañero ahí, hay, hay que estar al. De verdad, parece una y decir joder, es que ese dinero parado. pues guárdatelo en Bitcoin. Yo qué sé, y luego lo cambias. Es que no sé. Yo, yo paso de, de esas cosas. O sea. Yo lo que tengo en Hall es Hall, Trade es Trade, Futuros es Futuros, ¿vale? Eh, no recomiendo a nadie que entre en Futuros, que no esté lo suficientemente formado, que no sepa cómo trabajarlos, porque si no es una locura, ¿vale? En el curso que estoy haciendo os oh, lo enseñaré, <laughs> por cierto, eh, con seguridad, ¿vale? Porque yo he hecho muchas barras basadas, os lo, yo lo confieso, o sea, yo he perdido dinero, eh, pero la cosa parece que cambia. Bueno, eh, vamos a, al grano. La mitad de lo que yo he sacado en este punto lo vuelvo a poner o aquí o si hace el pullback aquí, ¿vale? Porque puede pasar varias cosas. Una, que no vengamos aquí, vuelvo a comprar. Que pasemos y vengamos aquí, vuelvo a comprar. Esa parte que hemos hablado, ¿vale? Y me la guardo, porque imagínate que de aquí no volvemos a ir otra vez para abajo. Pues, pues ya la tengo ahí, la tengo ahí en la mochila. Si no, nunca la tendría. ¿Vale? Y que, que no pasa nada de todo esto y no vamos tú de Moon. Pues con la mitad y sigo sí, me voy tú de Moon. Si no me duele. Si no me duele. Entonces, Bitcoin ahora mismo estamos en eso. Primero, tenemos que romper esta línea de tendencia y esta zona que teníamos marcada. ¿Vale? Y la siguiente, que es más importante, a mi modo de ver, ¿eh? en mi humilde. Opinión, porque es más importante, porque aquí tenemos, ¿vale? resistencia, resistencia, aquí se apoyó y luego tiró para arriba, no era de más importante, pero bueno, es una zona eh, que es mucho más importante, ¿vale? Que esta otra, ¿vale? Que así, que aquí fue un, un puntito. Y aquí fue otro, pero que. Mmm, ahora íbamos a. Yo creo que no vamos a tener demasiado problema, ¿vale? Y, y, sobre todo, esta línea de tendencia es la que nos puede salvar bastante el culo y que el mercado pueda aceptar. Pero todavía no lo sabemos. Es muy pronto, muy pronto. ¿Vale? Vamos a ver que realmente pasemos esta zona 1 para la zona 2. Eh, pero ya os digo, yo creo que una vez llegada a esta zona 2 es donde podemos hacer un doble suelo. O sea aquí no hay ningún doble suelo vale aquí no hay ningún doble suelo aquí lo que hay son dos velas que en una hora nos produce un doble suelo sí pero esto lo único que hace es ayudarnos a subir aquí ya está ese es todo su efecto no hay más vale de hecho si fuera un doble suelo tan importante ya la habríamos roto y no lo hemos roto estamos ahí todo hecho y hay que tener cuidado porque si a lo mejor en cuatro horas nos forma ahora aquí, Vamos a dibujarlo para que lo veamos. Un doble suelo. Entonces sí, nos vendríamos a nuestro objetivo. Por eso, yo prefiero vender ahora que se va para arriba cojonudo y que se va para abajo casi casi que más cojonudo. ¿Vale? Entonces, en base a eso, ahora pondré cosas en mis saldos borrosos, que sois unos cabrones y unos cotillas. ¿Vale?

eh, entonces hemos vendido la mitad en el punto y ahora ya, pues ya veremos, ya veremos qué, qué hacemos de momento. Ahí tranquilo, tengo la liquidación en 1527 eh, dólares por Bitcoin. ¿Pensáis que va a llegar a 1527? Pues no, pues no, no. Yo, como no lo creo, pues estoy la mar de tranquilo. O sea, genio, me preocupo, es como si estuviera en spot y estoy a 5x. Entonces... Pues ya está, lo que no puedo hacer es meter toda mi pasta en esa operación. Entonces, está, sí podría estar preocupado porque eh, mi precio de liquidación, eh, pues estaría aquí al lado, estaría bastante cerca. Estaría, yo no sé, 29, 18%, 336% en 23 o 24.000. Entonces, a lo mejor podría estar preocupado sin, sin pensar que puede bajar a eso. Pero yo, si voy a traer futuros, prefiero tener el culo guardado. ¿Vale? Por lo menos por debajo de la resistencia más importante que hay. Entonces, en todo este periodo de tiempo que yo tradeo, dejo de tradear futuros, ¿vale? Siempre tengo, siempre, y lo hemos visto varias veces, ¿cuál es la el soporte más importante que tiene Bitcoin ahora mismo? Real, real, real. Los 20.000. Entonces, mi precio de liquidación siempre está por debajo de 20.000 ver, en algún momento sí lo tenía en 20.000, lo reconozco, pero hombre, en el momento que empieza a bajar, pues ya lo bajas por debajo de 20.000, por si acaso, que nunca se sabe. <laughs> Más vale prevenir que curar. Ya está, porque es una posibilidad. A ver, en el mundo del cálculo de probabilidades es, eh, es, es tremendo, ¿no? Pero, ¿hay posibilidad de bajar a 20.000? Pues claro. claro. ¿Que, ¿Que son pocas? Sí, pero. ¿Y si se va? ¿Cuál es tu plan? Que eso es a lo que yo me refiero muchas veces. Siempre penséis que, que es que lo digo porque, bueno, por charlatanería, porque. Eh, yo qué sé, no sé, es que estáis muy mal acostumbrados en YouTube. Bueno, estamos, estamos todos, ¿eh? Yo en el momento que he dejado de ver un montón de canales, eh, no, no de gente. No, no por los canales, ¿vale? Que vea, porque hay gente que tiene un contenido excelente. Cuidado, ¿eh? Con esto eh, no quiero. Ni mucho menos criticar ningún contenido, todo lo contrario. Hay gente que tiene un contenido muy bueno, también muy bueno en función a para qué lo vas a utilizar, pero muy bueno, eh, que te puede servir como guía, ¿veis? A lo que yo me refiero, por qué vender aquí, pues porque ahora tenemos una vela roja. Y sin embargo, aunque yo entrase donde esté ahora, ya eh, con, con lo que acabo de vender. No pasaría nada. Estaría. Eh, mis beneficios seguirían los mismos y tal. ¿Qué baja y tengo menos beneficios? No me importa. Es que, es que tenéis que dejarlo correr. Si habéis estado eh, con mucho dinero negativo, o ahora, por ejemplo, todavía hay gente pues, que, que en Spot todavía tiene dinero negativo y seguramente si hay mucha gente que cuando llega a 46.500, si 46.000 ya, eh, ya está en beneficios, va a vender una parte. ¿Qué esperar? O sea, si habéis dejado que el dinero. Corra hacia atrás, en pérdidas, porque no lo dejáis que suba. ¿Por qué no lo dejáis correr en beneficios? Hostia. Eh, ¿Me entendéis, ¿no? Lo que os quiero decir. Eh, hay un libro que lo recomiendo a todo el mundo: que es el libro blanco del trading. no si claro, tenéis por ahí un link en, en, en uno de los vídeos de estos días, tenéis el link. Eh, buscarlo porque ahí está, es interesantísimo, sobre todo para que sepáis qué tipo de trader eres tú. Encuéntrate a ti, vale. Esto se lo mando yo a todos mis alumnos. Bien, en cuanto a Bitcoin, yo creo que poco más que decir, hay que esperar a que esta línea de tendencia pase. Mientras no pase, no nos vamos ni tú de Moon, y no vamos para arriba, ni esto es fantástico, ni leches en vinagre. Vale, estamos en cuatro horas. Aquí hay un toque. Si hiciera otro toque en cuatro horas, sí podría ser interesante. ¿Vale? Pero eh, de momento no, no le veo más interés ni más ganas. ¿Vale? Fijaros que estamos aquí. El volumen ha sido muy bueno en toda, en toda esta zona. ¿vale? Ah, Veis cómo estaba el volumen casi. ¡buah! lo que yo os llevo reclamando mucho tiempo. Y sin embargo, poco a poco ha ido subiendo. A medida que ha ido cayendo. ¡Buah! ¡Brutal! Espectacular. Ha entrado muchísimo dinero. Pero, pero esto no significa que ya nos vayamos para arriba. Os voy a enseñar una cosa que a alguno no le gusta, pero tenemos que verlo. Es que yo sí digo que estamos en un canal color de la realidad, no virtual. Vamos a verlo. Fijaros. ¿Qué pasó aquí? ¿Vale? Fue muy de golpe, no fue tan curvado. ¿Vale? Entonces, digamos que hubiéramos hecho algo así. Me ha caído aquí. Bueno, el porcentaje creo que este fue brutal. Bueno, bueno, 54%, ¿vale? Sí, vale. 54%. Creo que aquí hemos hecho algo parecido, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a... Aquí. ¿Cuánto hemos hecho? 53,84. Más o menos. Y si medimos bien, pues será muy similar. ¿Vale? ¿Qué pasó después, señores? ¿Qué pasó después de hemos dicho este mechazo, ¿vale? hemos dicho como, como este fue muy brutal 1, 2 y 3 vale, pues hemos hecho, hemos, lo hemos obviado y hemos hecho, ah, para que sea más largo y se parezca más vale, en vez de una caída tan, tan fuerte, vale, ¿qué pasó después? un rebote interesante no poder pasar esta zona de mínimos que marcó, aquí vale, esto es súper importante, espérate que vea. Vamos a, a marcarlo uh, aquí. ¿vale? Esta zona no la pasó, la zona de 12.000 y pico, que luego ha sido una zona de resistencia brutal entre, entre los 11.000, bueno, 12.000, 12.000 prácticamente, de los 11.900 hasta los 12.800. Ahí hemos peleado un poquito alguna vez, ¿eh? compañeros. Entonces, eh, si no es capaz de pasar esa zona, a la vuelta, ¿vale? ¡Wow! Ca! Seguimos bajando. ¿A ¿Apoyarnos dónde? A una zona, fijaros, que nos mandó a la mierda. Toma por culo. Toma por culo. ¿Ves? Que yo no digo que esta vez vaya a ser igual, ni mucho menos. ¿eh? Creo que todavía al mercado le queda. Sabemos que quedan fechas. Sabemos que tenemos, podemos tener un cripto verano brutal y eso es lo que esperamos tener. Pero sí digo que hay ciertas similitudes en el gráfico. ¿Vale? Eso sí lo digo eh, Entonces, si hubiera Si no pudiéramos, ah, vamos a ver un diario Si no pudiéramos pasar Que lo tenemos aquí, de esta zona ¿Vale? De la zona de 48.800. Y nos fuéramos otra vez Para abajo Agárrense que vienen curvas ¿Vale? Pero mmm, Todavía no lo, yo no lo Yo, uah, que me tiro esto Yo no lo contemplo Porque soy Un toro y no solo por los cuernos, que cuernos tenemos todos, ¿eh? no nos vayamos a engañar, así vamos a pensar que, que aquí las doñas teclas son unas santas. Bueno, habrá gente que, que diga que sí, gente que diga que no, yo qué sé, igual que nosotros, ¿eh? uh, aunque solo sean de aquí. <laughs> Pero bueno, la vida es la vida, es la realidad, o sea, hay, que, hay que irse a, a su sitio. Mira qué bien, mira qué bien que está bajando, ¿veis? Y ahora, ahora estaréis con el culo apretado alguno. Pero no pasa nada. Está bajando. Si vuelvo a probar esto, entraré. Me meto ese trocito. Y el otro, la otra parte que me quede, pues oye, si le da por volver a probar esto en otra mecha, pues hasta me hace padre. Hasta me hace padre. Porque no todos los días se ganan mil pavos así como así. ¿vale? Esto no es, eh, esto es. Estas son operaciones que salen de vez en cuando. De vez en cuando. Si tú estás guardando liquidez para estas oportunidades, sí te saldrán. Pero si cuando llega el momento ya te lo has fundido todo por el camino, porque eres un ansias, o porque, a ver, no ansias somos todos, ¿vale? Eh, porque muchas veces eh, no calculamos bien dónde podemos llegar. O no queremos ver que podemos llegar allí. Y ese es muchas veces el problema, lo que he dicho. 50% psicología, ¿vale? Estamos hablando de cómo utilizar el script, el all in one, de la gente que entra en el canal eh, privado. Eh, y yo digo que es que el script es un 10%. Eh, cualquier, eh, cualquier indicador que tenemos es un 10%. Eh, 50% es psicología y conocimiento de mercado. El otro 30% es el análisis. Y, y ningún script, de verdad, ningún robot, ni nada sustituye a tu análisis propio. Y esto es así. Entonces, eh, tienes que tener bastante claro cómo quieres operar y hasta qué niveles te quieres mojar, eh, porque yo entiendo que eres, si eres holder es complicado, pero ostras, está hasta, hasta los cojones de sufrir. Entonces, no hace falta volverse loco con una gran cantidad de dinero para empezar a generar. Vamos a, suponer, vamos a suponer una cartera de 10.000 dólares, normal. Bueno, da igual. Una de 1.000 dólares que, que tú vayas haciendo trading y cada mes te sacas tu 5%. Y lo reinviertas. Echar los cálculos de lo que pasa en un año. Echar los cálculos. Yo os invito. 5% de trading. Ya está. No más, sin volvernos demasiado locos y sin hacer auténticas barbaridades. Pero teniendo paciencia, es decir, el buen trader nos va a dar 80.000 señales. Venga, va, va, venga, señal, 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 señal. a ver cuál sale. así si se hace así, claro que va a salir alguna buena. Nos ha jodido. Hay veces que el mejor trade, os lo he dicho muchas veces, es el que no se hace. Entonces, no vez, no pasa nada. Si no hay que estar, a ver, yo estoy muy loco, muy loco, ya me habéis visto, estoy muy loco. Pero... No hay por qué estar de verdad, ¿eh? Eh, Muchas veces dices, hay mucho rollo, paso, y cuando vuelves tienes las ideas más claras, ¿vale? Eh, en estos días, que hay mucha gente a la que imagino se habrá hecho pupa, eh, o que estéis ahora pensando, uy, a ver, los que estáis en spot, es que ni os preocupéis, pero si os ha hecho pupa algún futuro o alguna cosa, eh, parar, parar, y si... Haces dos, tres eh, seguidos o tres y te salen mal. Para, yo he cometido el error de no hacerlo. De no hacerlo. En su día lo he cometido. Claro que sí. Y os digo que los errores de los demás son gratis. Que los tenemos que vivir. Sí, pero joder, por lo menos que el sentido anácnido, que está ahí, ¿vale? Eh, de alguna forma os, os ayude. Os ayude porque, coño, esto yo lo he escuchado. Estaba escuchando un vídeo del Kenny y me, me suena que algo de esto he oído y se te encienda la chispa. De eso se trata el canal. Esa es mi motivación dentro del canal, ¿vale? Que por lo menos a, a alguno me escuche y, y, y vaya poniendo en práctica. Es decir, yo os aconsejo que cuando veáis un vídeo, yo sé que muchas veces es un coñazo tragarse mi charla, mi historia y tal, pero es que en cada vídeo voy dando perlas. Voy dando perlas. Yo sé que la gente está esperando a que termine eh, de hacer el curso para comprarlo eh, y tener una guía más clara. A ver, es normal, ¿vale? Lo entiendo. Pero si además en cada vídeo vais apuntando perlitas, cogéis un cuaderno. O sea, yo es que... O sea, no, no lo digo de coña, ¿eh? No lo digo de coña. O sea, yo tengo mi cuaderno. Cuidado, o sea. No es... Y tengo además... Mis apuntes, mis notas, ¿vale? Aquí porque BTC tengo cosas ya para aquí para, para mañana apuntadas de cosas que me estáis preguntando. Ah, vale, sí, sí, esto es, no esto es para hoy, qué coño es para mañana. Eh, tengo que decirlo. Wow. Eh, vale. Una cosa que quería decir, vale, esto lo tengo apuntado. Eh, ¿Veis cómo hay que apuntar? Hay que apuntar. Eh, las caídas históricas, Bitcoin. Tiene una serie de caídas históricas que tienen unos porcentajes X. Eh, pero es que Bitcoin tiene 10-11 años. El mercado de Bitcoin tiene realmente algo menos. ¿Vale? Entonces, eh, no podemos decir que van a ser iguales. Dentro de otros 10, pues lo mismo se han producido caídas del 60 o solamente hemos estado en, en ciclo de que ha habido caídas del 30. Pero es que eso depende de muchos factores. Y esta caída eh, es que la habíamos medido antes. Estaba medida antes. Que me he equivocado por... un 10. Me he equivocado por 400 dólares. Pero es lo que quiero decir. Que se si producen, pues ¿qué la vamos a hacer? Tenemos que estar preparado para ello. Si no estás preparado, yo en la web me habéis escuchado decir la barbaridad de que si no estás preparado para un, perder un 80% de cripto, ¿qué haces aquí? Eh, y es que, jodó <laughs> vamos a ver, compañeros sufridores, compañeros del Arao, vamos a ver una cosa, ¿vale? O sea, desde este máximo, algo hasta este mínimo. Hay un 80 y pico por ciento y no he llegado al final. Es un 85% de pérdida. Por eso lo digo, lo digo por eso. A pesar de eso, aquí seguimos vivos. Pues vamos a intentar de que si nos pasa esto, todos vosotros sigáis vivos. ¿Seguir vivo qué significa? ¿Vale? El resto podemos ser muy majos, muy amigos, muy compañeros. Pero si no hay esto, vosotros hacéis clic en el canal, a mí me dan por culo y ya está. Y si no te gusta, pues con más razón. Vale. Qué cosa más rara me está haciendo la tarjeta gráfica. Esta tarjeta estuvo mirando Ethereum en su día. <laughs> la voy a tener que cambiar por viejita la pobre. Eh, nada, es una 1070, va muy bien. Mira qué vela más bonita. Pues a ver si sigue así. ¿Sabes? lo que voy a hacer va a ser... Mmm, yo he dicho esta mañana que podía bajar aquí y luego volver a tirar. Entonces, aquí con esta mechita, vamos a ver en una hora, y vamos a poner una comprita. Vale, justo aquí, a ver qué porcentaje de caída es de ahí. Pa, 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 es un 6.25. 6.25. 6.87. Vale, voy a poner una comprita en esta zona. ¿Veis esta banderita que hizo aquí y se vino para abajo? Pues aquí, en... 38,993. Va, no. 38,993, no. Una leche. <laughs> una leche. Que esto no es Futuros. Vamos aquí a una hora y lo vemos. Que en futuro es el precio distinto. Tenemos 1 y 2. Entonces, aquí entre medias, aquí, es 38,950. 38,950. Pues venga. 38,950. ¿Cuánto compramos? 0.01. ¡Sea! Sí, venga. Vamos a poner ahí la comprita. ¿Vale? Y es un 20% de lo que tenemos. Aquí metido. 0.01 es un. Correspondería a un 20%. Y voy a dejar otra. Para que veáis un poquito. ¿Vale? Esto. Y voy a dejar otra igual, idéntica, más o menos, pero en la siguiente era aquí. En 37.100. 37.100. De 0.01. Ahí está. Comprar el long. Esas dos compritas ahí. ¿Que mi posición va a subir? Sí, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Si la posición es buena, si sube un poquito, los beneficios que tengo también van a subir. Fijaros que antes eran, eran 100 pavos más. ¿Me habéis preocupado? ¿A qué no? Pues eso, ya, ya tirarán. Entonces, de momento le voy a dejar esas dos compritas. Eh, esto no equivale a la mitad de lo que, ¿vale? si era, Yo lo que he sacado han sido 0.052. O es sea, lo mismo que hay, porque ha sido el 50%. Entonces, todavía ni siquiera he metido... Ese 25% que hablábamos, ¿vale? Ahí va. Eh, yo lo dejo ahí por si los porsis. ¿Vale? Creo que son zonas en las que puede entrar, porque estamos haciendo esta cuñita. Y si luego no vamos para abajo, sigo teniendo todavía 0.032 para poder comprar más abajo. ¿Que se va para arriba? Fantástico. ¿Va ¿Algún problema? ¿A qué no? Pues eso, vivir la vida relajados. Sobre todo eh, que no os coman el coco y a ganar dinerito, que es lo que sepa Esto se trata de eso. Esta no, quería ver eh, Cardano. Cardano había hecho una mecha muy buena. A ver, a ver si llegan los 4-7, 4-4. Ya sabéis por qué. Algunos. Bet está ahí tonteando también. A ver si llega. Estamos ahí, algunas, algunas cositas que dijimos ayer. Vamos a ver el par Ethereum. Interesante, vale. Parece que está queriendo aquí hacer un pajarito para arriba y otra vez arriba para venir a esta zona. Vale, yo la última compra que hice aquí fue en 0666. Aquí. Entonces el, mi promedio ahora todavía está ahí un poquito raro. Hay que esperar a que suba. Y tranquilidad. Es que claro, es que queremos ganar dinero de un día para otro. O sea, a mí eh, es que eso me raya un poco. Me raya, me raya bastante. No me, mmm, no me vais a ver que yo os rendimientos fijos o que vas a ser millonario o que te diga que el trading es fácil. O sea, el trading no es fácil. Es de aquí. ¿Vale? Eh, hay ciertas cosas que una vez que las aprendes, dices, ostras, se me ha abierto un mundo, ¿no? Pero no es fácil, porque hay que tomar decisiones. Y sobre todo, al principio, pues bueno, si vas de mi mano, ah, pero en el momento que ya te suelto la mano y te digo a navegar por el mundo, tienes que tomar tú las decisiones. Inclusive a lo largo del periodo en el que estés. Eh, eh, bajo mi tutela eh, tienes tienes que tomar tus propias decisiones porque las tomas tú yo no las tomo yo jamás te voy a decir lo que tienes que hacer en un momento dado si acaso y te veo muy pescado te puedo decir lo que yo haría pero tampoco te voy a vender jamás una estrategia para que te hagas rico así rápidamente plas, 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 plas. eso no lo vas a ver en mí que puedes haber de vez en cuando pues un pelotazo de estos. Que sí que los hay, claro que los hay. Que podría haber metido más dinero. Sí, pero es que no... No... No puedo coger todo el capital y hacer, venga, aquí porque creo que va a subir. Y hacer una locura. Porque podría haber sido un cagancho también. Entonces, si tú tienes una estrategia, pase lo que pase, sigue con lo mismo. Sigue con lo mismo. Si funciona, sigue con lo mismo. Da igual. Eh, para mí... Lo más, lo más satisfactorio es que aprendas, que mejores y que abandones la comunidad y, y hagas tu propio trabajo. Primero, porque así vas a dejar de darme el coñazo en Telegram. Que, por cierto, nos cambiaremos a Discord en breve, ¿vale? Eh, creo que la plataforma es mejor. Ya os iré diciendo, es que no puedo con todo, es imposible. ¿Vale? Así que, no sé. Creo que yo os digo las cosas muy claras, muy transparentes. Entonces... No os dejéis eh, engañar por planes de beneficios que os deja que dicen cosas. Es que vas a ganar tanto, es que vas a. Es que no es verdad. Yo ni siquiera te prometo que entres en el canal de señales y vayas a ganar. Aprender, aprenderemos. lo bien, nos lo vamos a pasar bien. Pero habrá algunas veces en que no, un mes en el que no ganemos nada. Puede ser, perfectamente. Incluso que alguna vez perdamos, pues claro. ¿Sí? Ya está. Esa es mi motivación, ¿eh? es por lo que yo empecé el canal de Crypto News creo que es una, una, una muy buena oportunidad también para los jóvenes, y tengo claro que la única forma de, de llegar a una meta, de tener éxito, es aprender y mejorar. Y si puedes mejorar lo que yo te enseñe, cojonudo, y si puedes mejorar con lo que te enseñan en un sitio, en otro y en otro, mejor todavía. De eso va esto. Aquí se aprende cada día, se aprende continuamente. Joder, estoy viendo la línea de tendencia que tengo aquí tirada y esto parece que estoy disparando para todos lados. Vamos a quitarlas porque esa más queda feo de cojones. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto y vamos a quitar esto. Que estamos a otra ahora mismo, estamos ahí. Joder, estaba. Vale, entonces eh, formaros e informaros. Si estás bien informado, vas a estar bien formado y, y te va a gustar lo que haces. Vale, eh, hemos visto, bueno, el, el Ethereum contra el euro, contra el dólar, está todo. La figura es exactamente la misma, no varía. Eh, y de momento poca leche más. Hasta que no, hasta que no veamos, fijaros. ¡Uy! Esto, eh. A ver, hace. ¿eh? Qué bonito. Tiene la misma figura que Ethereum y todo. Uy, que me equivoco. Quita, quita, quita. Bueno, pues ha bajado. ¿Veis? ¡Oh! Se ha hundido. Se ha hundido más y ahora ha subido de repente, ha vuelto el dinero. Estamos en una zona que es importante. <laughs> ¿Veis? Resistencia, resistencia. Aquí fue un soporte con un doble suelo que se fue para arriba. Pues ahora. Aquí parece que ha hecho uno y dos. ¿Un se va para arriba, no lo sé. Ya veremos. De momento está aquí. Que sube, que baja, que entra, que sale. No pasa nada. Ahí esto. Esto es una hora, ¿eh? Cuidado. Si nos ponemos en diario, pues fijaros. Fijaros lo que salió. Y lo que entró. Fijaros, ¿eh? Hasta 1,20. Hasta 1,20. Y de vuelta hasta 1,88. 68. <laughs> Madre mía. O sea, es que es una auténtica burrada. Pero una auténtica burrada. Eso es intercambio de dinero. ¿Vale? Eso es un intercambio de dinero que ha habido en el CoinMarketCap. Es brutal, es brutal. La cantidad de manos flojas que han soltado la pasta. Es increíble. Pero es normal. Ten en cuenta que hay mucha gente, como muchos de vosotros que estáis ahí, sé que, que a lo mejor estás ahí, estás escuchando, llevas muy poquito tiempo en criptomonedas. Esto es normal, o sea, no es, no es algo que, que no haya pasado antes, ¿vale? Aquí tienes una, aquí tienes otra, de hecho se parecen bastantes, ¿vale? Eh, yo no descarto que, que una vez cada año, año y medio, tengamos una de estas. Son muy similares. Eh, entonces, acostúmbrate y ten un plan B para ello. Eh, yo digo que los, los beneficios que vas teniendo mensualmente, eh, si necesitas que tu cartera crezca, evidentemente los mandas a tu cartera y a tu parte de hold. Pero es importante tener la parte de ahorro, ¿vale? Esa parte de hold. Eh, que vas ahorrando, porque si mañana tienes un ostión de estos y, y, te ha, y te ha hecho polvo y tienes ese ahorro, ese hold, eh, pu puedes seguir vivo. Si solamente haces trading y haces trading con todo, y muchos de los que estáis ahí detrás, seguro que os ha pasado alguna vez, estás muerto y te toca ir al banco para volver a mandar dinero al exchange. Y, es, y empieza a actuar en formato traga perras. Y eso es lo que no queremos. No queremos actuar en formato traga perras. Estaréis de acuerdo conmigo con eso, por lo menos. Eso espero. Vale. Entonces, bueno, eh, esto es lo que podemos ver hoy en el mercado. Vamos a ver la dominancia del Bitcoin. Ha subido, ¿vale? Importantísima, porque dijimos, menos de 40. Si hubiera bajado, si hubiera caído aquí, sabemos que era un punto importante, pero si hubiera caído de aquí, eh, Ethereum hubiera metido un pepinazo importantísimo, ¿vale? Ha pasado a esta zona, se ha apoyado en ella y vamos a ver, ahora yo creo que poco a poco eh, volverá a comer, a comer terreno. Poco a poco, cuidado. Que nadie se engañe. Que esto no es eh, dos días y joder, que, que, que os toman mucho el pelo con hacer un por mil. Yo sé que todo el mundo quiere coger el por mil. Venga, yo quiero el por mil. Pero es que esa la vas a pillar a lo mejor una vez al año. Claro. Esto no es de... Venga, todos los días sale un por mil. De verdad, que no. Que, no, que esto va de otra cosa completamente distinta. ¿Vale? Así que bueno. Eh, Mañana os voy a hacer cuentas, ¿vale? Os voy a hacer unas cuentas para que bueno, vosotros también podáis valorar un poco cómo son vuestras carteras, qué hacer, qué no hacer, cómo medir un poquito el beneficio que sea más o menos decente. Que yo digo, cada Satoshi ganado, bueno es. Bueno es. Esperemos que algún día un Satoshi sea un dólar. Y si lo vamos guardando, bueno es. Cuidado con esto, ¿vale? Así que yo creo que por hoy tenemos suficiente. Si hay alguna alerta, alguna cosa, lo vamos viendo. El señor Bitcoin está muy bajito, ¿vale? En comparación con cómo estábamos hace poco. Pero bueno, a ver, está bien, 39.000 pavos. Joder, a ver, si era, era, a ver si era bueno por encima de los 20.000 por aquí y ahora es malo. No, ¿vale? No. Bitcoin lo, lo han intentado matar 27 veces. Y, y ahí sí, estamos luchando con la EMA de 200 con La mano con la MA con la media, eh, a ver si mañana explico lo de la media móvil y la media exponencial. Eh, a ver, a ver qué, qué tal va en cuatro horas. Pues bueno, hemos tenido este bajoncillo. Yo creo que me ha debido de comprar. Vamos a ver, uh, no ha llegado, no ha llegado. Está ahí en la en esta línea blanquita que tengo que es mi línea nitro. Yo me la pongo también aquí. Eh, y bueno, pues da igual si baja bien y si tira para arriba pues también. Entonces, si que qué maldad. Vale, eh, si tenéis cualquier cosa, tenéis el canal de Telegram, estáis todos invitados a él y bueno, pues lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y sobre todo, y más en estos momentos, que la paciencia os acompañe.